Chicos, el día de hoy vamos a hacer algo muy interesante, porque desde cuando yo le prometí a Andy algo. Y bueno, dije, es momento de aprovecharlo porque se acerca su cumpleaños. No, no es cierto. O sea, es esto y aparte mi regalo de cumpleaños. Andy todavía no sabe lo que vamos a hacer. Todavía no sabe. Ellas ya saben la onda, pero ella todavía no sabe. ¿Me vas a dar otra play? Esto es de filete. La play es de filete, así que no es tuya. Pero me la presta. No, no importa. Y a ti no te la presta. A ver, Andy, ¿esas le decimos una vez o cómo ven? No, hasta llegar. Hasta llegar, no, ok. Me vas a dar. Ahorita vas a ver, Andy, te vamos a dar una sorpresa. Pero... ¡Otros chetos! Porque ya no hay. Otros 15 kilos de chetos, no. No, sí, no, no. Por favor. A ver, tiene que ver con el anime, pero ahorita. Vamos a esperarnos. Y ustedes, amigos, bueno, ahorita les contaré qué es lo que voy a hacer. Amigos, lo que vamos a hacer es, vamos a llevar a Andy a una tienda de anime y le voy a comprar todo lo que pueda agarrar durante 30 segundos. Si no agarra nada, es un problema. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, chicos, vámonos porque se hace tarde. Miren, ahí vienen. Amigos, ya vamos rumbo al lugar y miren, aquí estamos. Quiero saber qué. Aquí está Sao, miren, aquí está. Aquí. Claro. Te vamos a regalar un chocolate. No me gusta el chocolate. ¡Candy! Por eso soy amargada. Listo, amigos, ya estamos aquí en el lugar, Andy. ¿Ya viste dónde estamos? Estamos aquí en Centro Tokio, amigos. Y miren lo que vamos a hacer a continuación. Primero les voy a enseñar así de rapidito. Vean, vean. Es que Andy de verdad que se va a emocionar en cuanto le diga. Vean, vean, todo lo que puede agarrar. A ver, vamos a decirle. Andy, ¿estás lista para saber qué tienes que hacer? Sí. ¿Estás lista? Ok. Tienes 30 segundos. ¿30 segundos o más? ¿Cómo ven? Yo tengo 45. 30, no, 30, 30. 30. 40. Tienes 30 segundos, Andy. Para agarrar todo lo que tú quieras. Siempre he querido algo así. Todo lo que tú quieras, tienes 30 segundos. No importa qué, no importa el precio, no importa nada. Solo importa que tienes 30 segundos exactamente, ¿ok? Ok. ¿Estás lista? No, es que me pongo muy nerviosa. Voy a dar una vuelta para que veas lo que hay, mínimo para que te des una idea. Así de rápido, rápido. Ya, vente para acá. Ya, vente. Listo. Okay. A ver, te vas a poner aquí. Recuerda, Andy, 30 segundos, ¿ok? 30 segundos para agarrar lo que quieras de anime de aquí de Centro Tokio, ¿ok? Sí, sí nos dejan, ¿verdad? Sí nos dejan, obviamente. Ok, a ver, Andy, ¿estás lista? Ok. Al final nos enseñas lo que agarraste, ¿va? Miren, amigos, aquí tenemos ya el cronómetro y no sé, chicos, Andy está nerviosa porque no sé si dé tiempo de agarrar muchas cosas o pocas cosas, no lo sé. Y tengo miedo yo también porque mi cartera va a chingar, yo lo siento. Ah, qué nervios. 30 segundos. ¿Ok? Ok, chicos, vamos a comenzar. Ahí está Andy, ya se preparó. Y aquí tenemos el cronómetro. A la de tres comenzamos. ¿Lista, Andy? ¿Lista? Una, dos. Una, dos. Dos y medio. Una, dos, tres. ¡Corre, Andy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡16! ¡17! ¡Andy, no! ¡Te llevas ahí! ¡22! ¡23! ¡24! ¡Andy, ya tiraste algo! ¡Andy, no! ¡28! ¡29! ¡30! ¡Listo! ¡Ya! Acabamos. Andy, o sea, ni siquiera sabes qué agarraste, Andy. ¡No sabes qué agarraste! ¡Tiraste algo, no! ¿Eso también cuenta para ella o cómo ven? No, porque no está en sus manos. Es un llaverito. No manches, Andy, es que, a ver, ¿estás feliz con lo que agarraste? Sí, muy feliz. Vamos a ver qué agarraste, a ver. Y a ver, Andy, pon las cosas en un lugar. Pobre Andy, lleva aquí en la como... caja son las estrellas. A ver, ándale, ponla en las cajas. Las vas a romper, ¿no? Nos van a regañar. No. A ver, ponla. A ver. Madre mía, amigos, ¿pero cómo agarraste tantas cosas, Andy?
No, Andy, te pasa. No, a ver, amigas, vamos a ver qué es lo que agarró Andy. A ver, Andy agarró una chamarra de Akatsuki. Ah, está bien bonita, Andy, la verdad te luciste, está bien, está. Buena lección, a ver, vamos a ver, agarró una. Esto no te va a quedar, Andy. Esto no te queda. A la de Winnie Pooh. O sea, esta es talla para niño, Andy. ¿Qué tal, amiguita? ¿Eh? Ah, la agarró para ella. A ver, Pantera, a ti sí te queda. A ver, ¿qué más agarraste? Una sudadera. También, no, es la de Naruto. Ah, es de Naruto, que no vi. Esa también es de Naruto. Aquí está una sudadera de Naruto, amigos. Todo agarraste de Naruto. Se ve que te gusta Naruto, Andy. A ver, vamos a ver. Agarraste 5 Pukis. O sea, de fresa. 5, porque son sus favoritos, los Pukis, claro, de fresa. Claro. O sea, hasta tuviste tiempo de pensar, sí, en qué Pukis. Me encanta, amigos. A ver, vamos a ver qué más agarró. Agarró un muñeco del Capitán América. ¿O cuál trae? Es que no sé cuál trae. Es de los Avengers. Ajá, es de los Avengers, pero no sé cuál puede traer. ¿Cuál traerá? Vamos a ver qué más agarraste, Andy. ¡Oh! ¡Un Funko de los Looney Tunes! Coyote. Es un coyote. A ver, ¿te gusta este, Andy? Sí, el coyote. El coyote. O sea, ¿lo elegiste? Sí. O sea, ¿tuviste tiempo de ver y elegirlo? Sí. Pudiste haberte agarrado otros 5 Funkos, pero... No, pero ¿para qué voy a tener 5 cosas que no me gustan? Mejor el coyote. Pero, Andy, ¿no pasaste por el lugar de... ¡Mira, Andy! ¡Aquí hay un montón de Funkos de Pokémon! ¡Andy! O sea, aquí pudiste haber agarrado, mira, está Pikachu, no, está Rata, está Pichu, está Mew, ¿ves? Es que estaban muy arriba, como con maña. Los pusieron arriba para que ella no los agarrara. Bueno, estuvo bien. Vamos a ver, ¿qué más encontramos? Un muñeco sensual de Naruto. Claro. Sí, ya nos quedó claro que te gusta mucho Naruto, ya nos quedó claro. A ver, ¿agarraste cómics? Ah, claro, sí, a ti te gusta mucho Flash, claro. Sí, todo lo pensó, yo hubiera agarrado y órale, ¡tasta! No, eso no lo pensó. Ok, se llevó 3 cómics. Muy bien, Andy, muy bien. ¿Esto, ¿eso qué es? Es de Eevee. Ah, ya vi. Elixir. Agarraste dos. Y aquí hasta acá hay unos llaveritos. Creo que agarró todos iguales. Sí. No sé. No lo pensé. A ver. ¿En qué están? Sí, amigos, agarró todos iguales. Bueno, ¿te puede repetir? No, obviamente no. Vamos a ver cuánto es en total, porque recuerden que en Centro Tokio hay 10% de descuento. No te están pagando. ¿Ya estás tirando? Amigos, no sé cuánto sea de todo esto, tengo mucho miedo. ¿Cuánto le calculan que sea? Esto es caro, ¿eh? Esto es caro, esto sí. Esto se ve caro. Bueno, vamos a ver. 1,800. 1,800. Ay, tengo miedo. Miren, ahí están haciendo la cuenta, chicos. La verdad es que Andy lo hizo muy bien, siento que, o sea, pensó que agarrar, no fue así como que de repente agarrar todo a lo loco. O sea, bueno, esto exactamente, creo que sí, porque todas son repetidas, pero... Pero está bien, Andy, está bien. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, me gustaría volverlo a repetir. No, estamos de acuerdo que no, ¿verdad? Oigan, yo opino que si este video llega a 20,000 likes, Andy ahora haga eso conmigo. ¿Cómo ven? Sí, claro. No, sí, no, sí, que me dé un minuto, no, un minuto completo. 20 segundos. ¡Ah, 20! ¡Qué mala! De que lo haga, pero solo 5 segundos. ¡Ah, pero en vez de que me apoyen a mí! Oye, y desde allá enfrente. No, pero desde tu casa. Desde mi casa. Miren, amigos, está haciendo la cuenta todavía. No, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo, chicos. Tengo mucho miedo. Andy, ¿te antoja algo más? Sí. ¿Qué? Los otros pósters que están allá. ¡Pues no agarraste ningún póster! Los pósters, perdón. ¡Ah! O sea, amigos, pudo haber venido y agarrar. Miren, yo hubiera agarrado todo este rollo de póster, así, pum. O me llevo todos estos. Miren cuántos son, un montón. Y Andy no los agarró. Andy, ya tiene la cuenta, ven. Vamos a ver cuánto fue. Andy, ven, a ver. Vamos a ver, amigos. Vamos a ver. Pues esta es tu pequeña cuenta. Esta es mi cuenta, a ver, vamos a ver qué nos dio. Oh my god, a ver. Casi nada. Podría darme otra vuelta de 30 segundos. En 30 segundos acabo de perder 3,000. Amigos, este video merece muchos likes. Podría darme otra vuelta de otro. No, ya. Sí, lo hacemos otra vez. No, Andy, no. Andy, no. Pero bueno, amigos, yo creo que
hasta aquí dejamos este video. Miren, aquí está Andy con todas sus cosas. Está muy feliz, Andy. ¿Unas palabras que quieras decir al video? Sí, hay que volverlo a hacer. No, ya me voy. Pero bueno, amigos, hasta aquí este video. Si les gustó, no olviden apoyarme con su suculenta manita arriba y compartir este video con todos sus amigos. Si quieren que lo volvamos a hacer, déjanos en un comentario el siguiente reto que quieren que hagamos. Recuerden que todo esto lo hicimos aquí en Centro Tokio, que se encuentra en Jalapa. Es una nueva sucursal y bueno, también les recomendamos venir, porque de verdad hay bastantes cosas suculentas. Y miren, Andy, también había muchas cosas que no sabía qué agarrar. Entonces, no sé. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentos y nos vemos en el siguiente video. Chao. Primero soy Quack. Sí. Quack. El celular se cae. Perdón.